que no nos vamos a arrodillar jamás al imperialismo norteamericano. Jamás. Llegó el Furtón, el primero de los 5 tanqueros iraníes con gasolina enviados para rescatar al régimen de Nicolás Maduro. Amigos míos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Ya llegó el primero de 5 buques con combustible traídos desde Irán. Ya entraron a territorio venezolano, ya están listos, o ya está listo, mejor dicho, pues, para desembarcar todo el combustible que trajo para ayudar a una dictadura que evidentemente se está desmoronando. Como lo dijo Estados Unidos, ellos no pusieron de alguna manera alguna barrera en el mar para evitar que pasara el tanque o el buque. Pero sí prometieron que iban a aplicar sanciones al gobierno de Venezuela, al gobierno de Irán, por haber ayudado a Nicolás Maduro a traer esta gasolina. La Guardia Nacional Bolivariana, pues, en efecto, escoltó a todo lo que fue este buque petrolero, este buque con combustible, hasta entrar, desde alta mar o desde la zona económica de Venezuela en el mar, hasta lo que es la orilla de nuestro país. Pero logró entrar, trajo gasolina. Faltan 4 más que también vienen en camino y se estima que esta misma semana comiencen a llegar. Les voy a mostrar unos videos en los que estos militares arman todo su show de que estamos hablando con la gente de Irán, les estamos agradeciendo, como si, o sea, en español, como si los iraníes lo fuesen a entender. Pero aquel show mediático de que no, sí, Irán, nuestro salvador, vamos a hablarles. Gracias porque el bloqueo económico nos tiene como nos tiene. Mentira, amigos, el bloqueo económico no tiene a Venezuela así. A Venezuela, el bloqueo económico de Venezuela se llama Nicolás Maduro y su combo. Así de simple. No, porque es que el bloqueo económico evita que nosotros tengamos comida, gasolina, medicinas, importación. Será para los sinvergüenzas que están en el gobierno, porque al pueblo venezolano eso se le acabó desde hace rato, antes de que comenzara el bloqueo económico. Señores, a partir de este momento los invito a que se suscriban a nuestro canal Hechos Internacionales para que puedan estar pendiente de todo lo que ocurre en nuestro país, ¿ok? También los invito a que se suscriban en Hechos Internacionales en Facebook y en YouTube. Compartan este video para que la gente sepa y conozca lo que está ocurriendo en Venezuela. Les presento a continuación los hechos, videos de parte de la noticia. Acá vamos a ver, cortesía de la Guardia Nacional Bolivariana, Distrito 411, Carabobo. O mejor dicho, Destacamento 411, Carabobo. Acá vamos a ver, le voy a dar play, vamos a ir un poco comentando lo que vemos. Acá están la Armada Venezolana escoltando al buque Fortune de Irán, que trae gasolina a Venezuela. Pero lo escoltan para dirigirlos como que, mira, hacia acá es que donde quedan las costas. O sea, gastando combustible en estos helicópteros. En este despliegue militar, yo creo que innecesario, ¿no? Ahí vemos cómo el buque va rumbo a costas venezolanas. Y esto es material además tomado por la corresponsal Madeline García de Telesur, junto a su equipo. Ahí lo vemos, ahí lo vemos. Además, es un material también compartido por la gente del Mazodando. Vemos otro tuit en el que el capitán del buque iraní Fortune agradece a Venezuela custodia de tanquero. Vamos a escuchar lo que dice aunque este es un militar venezolano, quien más bien le agradece a Irán, y ahí le agradece al buque Fortune por traer este combustible. Escuchemos lo que dice. En nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, y de todo el pueblo venezolano,
agradecemos y apreciamos infinitamente el apoyo recibido por la hermana República Islámica de Irán, que ha recorrido el mundo con sus fuertes tanqueros transportando combustible para el pueblo de Venezuela, afectado por el bloqueo económico impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. Afectado por el bloqueo económico impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. Es por culpa de los Estados Unidos que Táchira tiene 5 años sin combustible. Es por culpa del gobierno de los Estados Unidos que Venezuela atraviesa la peor crisis eléctrica de la historia de nuestro país. Es por culpa de los Estados Unidos, por el bloqueo de los Estados Unidos, que Venezuela atraviesa la más ruda crisis económica, la más ruda crisis sanitaria que puede estar atravesando durante todo o toda su historia. Por culpa del bloqueo, así lo dicen ellos. Vamos a desarrollar la noticia, y es que llegó el primer buque iraní. El régimen que destruyó industria petrolera recibe con bombos y platillos al Fortum. Mira, nunca me había dado tanta... nunca había leído un titular tan acertado como este en la patilla. El Fortún, el primero de los 5 tanqueros iraníes con gasolina enviados para rescatar al régimen de Nicolás Maduro de la grave escasez de combustible que enfrenta Venezuela, pudo cruzar durante la noche de este sábado 23 de mayo a aguas territoriales, escoltados por buques de la Armada Venezolana. Los envíos han causado un enfrentamiento diplomático entre Estados Unidos y los regímenes de Irán y Venezuela. Los dos países están bajo sanciones de Washington, que considera medidas en respuesta, según un alto funcionario estadounidense, que no dio más detalles sobre las opciones que se están evaluando, de acuerdo a Reuters. Estados Unidos ha sido muy directo a la hora de sancionar a los países que apoyan a Nicolás Maduro. Ha sido muy tajante, como que mira, al régimen de Nicolás Maduro ni un agua se le puede dar. Y a todo país, a todo gobierno, a toda empresa que apoye a este gobierno o a este régimen, sencillamente lo sanciona. Lo sanciona de una vez. Ya lo vimos con Brasil, ya lo vimos con China, ya lo vimos con Rusia, que han retirado parte de sus empresas, aunque ellos todavía mantienen la amistad diplomática con Venezuela. La flotilla iraní transporta alrededor de 1.53 millones de barriles de combustible y alquilato a Venezuela, según los reportes. Primero de 5 tanqueros iraníes que transporta combustible a Venezuela alcanza la zona económica exclusiva venezolana. Así lo tuitean. Buque petrolero iraní, Fortune ingresó a la zona económica o a la zona exclusiva a la zona económica exclusiva de Venezuela, zona económica, mar patrimonial de Venezuela. Ya los buques de la hermana República Islámica de Irán se encuentran en nuestra zona económica exclusiva. Como diría nuestro amado comandante Chávez, la Venezuela azul, acompañados por nuestra armada bolivariana, como símbolo de la hermandad de la fortaleza, o mejor dicho, de la hermandad y de la fortaleza de nuestra unión. Nicolás Maduro los ha recibido tal como lo dice el titular de la patilla, con bombos y platillos. ¿Qué representa esto para nuestro país? Representa un desfalco económico en el que se dieron toneladas y toneladas de oro para que nos trajeran este combustible. Combustible que se pudo haber producido aquí, pero al no tener operativas y aptas nuestras refinerías, sencillamente nos toca pagar a un precio muchísimo más elevado y además pagando el flete y el viaje de atravesar casi medio mundo por traer este combustible. Desde Irán a Venezuela. Desde Irán a Venezuela. Y seguramente van a seguir intercambiando barras de oro o mucho más. Maduro no se cansa de robarnos ni su combo. ¿Hasta cuándo será esto, señores? ¿Hasta cuándo? Somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Recuerden,
Facebook y YouTube, Hechos Internacionales. Comparte este video, dale like, suscríbete y ayúdanos a compartir y viralizar más las noticias venezolanas. Un abrazo, sigan en sintonía de Hechos Internacionales.